Mexicanos, excelente noche. Habíamos hablado del doctor Mireles, un verdadero luchador social, y Marcos, el subcomandante, que hoy sí se preocupa por los indígenas de Chiapas. Pues bueno, por fin le responde Mireles a Marcos. Este hombre sí tiene calidad moral. Para quienes no conozcan al doctor Mireles, él sí, aparte que da la cara, él es un líder autodefensa, fue de los primeros en el país. Dudo de la autoridad moral del movimiento zapatista. Después del 94, jamás estuvieron ahí, ni de dicho ni de hecho, en donde se derramó sangre en el país, en Michoacán, ni su solidaridad recibimos. Una lástima que líderes lucren pretendiendo hacer ver lo que los indígenas están, como que los indígenas están en contra del cambio. ¿Qué está diciendo aquí Mireles? Mireles es un hombre que sí estuvo en el frente de batalla. Perdió amigos, incluso su vida estuvo en peligro. Enrique Peña Nieto con la PGR lo mantuvo 2 años encarcelado. El movimiento que inició el doctor Mireles en Michoacán fue tan gigante que hasta el día de hoy todos los autodefensas que están en diferentes áreas del país tienen que ver con este hombre. Ahora, les pregunto a todos ustedes, ¿qué hacía Marcos cuando habían cientos de desplazados en Chiapas? En Chiapas dejan sin ayuda a caravanas de indígenas desplazados. San Cristóbal de las Casas, para que no diga Marcos que estaban lejos. Sin ningún pronunciamiento por parte del gobernador en ese entonces, Manuel Velasco, y prácticamente ningún apoyo gubernamental o de organizaciones civiles. Casi 500,000 de desplazados. No, bueno, yo dije poco. Chenaco, Zicatlán, Ocosingo continuaron por segundo día consecutivo con la caminata a Tuxtla Gutiérrez. Miren esto. Esta gente jamás tuvo la ayuda del subcomandante Marcos, que ahora se quiere enfrentar a la Guardia Nacional y que dice que es un hombre que ve por el bienestar de los más desafortunados. ¿Saben cuál es el negocio del EZLN? Se oponen al proyecto del Tren Maya porque se acaba su negocio de bloquear la carretera, pedir cuota y asaltar turistas. Yo no sé si ustedes sepan que los zapatistas no son personas todas. Hay quienes realmente sí tienen todavía la firme convicción de apoyar, pero su negocio, pues son negocios turbios, extraños, porque les voy a decir esto. Uniformes nuevos al EZLN. Se ve que le metieron lana. Se ven ridículas las vestimentas, pero no les compraron mejores para que no se viera obvio que alguien cooperó. Además, para preservar la humildad básica. O sea, no son dos personas a las que le hacen su uniforme. El subcomandante Marcos no anda así en caballo y yendo a las comunidades rurales. Alguien tiene que financiar esto, amigos. Alguien lo tiene que hacer. Miren nada más. No son 20 personas, ¿eh? Dice el subcomandante Marcos que han estado creyendo en promesas falsas, que López Obrador es un hombre que está haciendo las cosas mal. José Mireles también habló acerca de lo que el Reforma publica en la primera plana tendenciosa que machaca un aumento de las ejecuciones. Esa es la misión que le encargaron al director editorial derechista Juan Pardinas. Será la oposición irracional contra el gobierno de Andrés Manuel. Aparte, Mireles ha estado en la escena pública. ¿Qué quiero decir con esto? Marcos sale en el 94 cuando se da el Tratado de Libre Comercio. Es una fabricación por parte del gobierno priista, en ese entonces Carlos Salinas de Gortari. De allí aparece una que otra vez, pero de manera irregular. Pasaron más de una década para que vuelva a salir. Marcos no estuvo cuando empezó el problema de la inseguridad de México de manera terrible con Felipe Calderón y el enfrentamiento al crimen organizado. Tampoco estuvo con Enrique Peña Nieto, que fue lo mismo. No se proclamó, no solo por los desplazados de Chiapas, por la pobreza extrema que sufre su gente. Mireles si estuvo allí, combatió al crimen organizado cuando la Policía Federal no se daba abasto. Cuando nuestros hermanos estaban allí sufriendo y padeciendo bajas totalmente de civiles,
como decía Calderón, el daño colateral. ¿Qué daño colateral? Es una mala estrategia que se tuvo. Y mire, les debo decir, una persona que conoce y sabe perfectamente de la situación que se ha vivido de violencia en el país, inclusive él apoya a la Guardia Nacional. Imagínense, el propio Mireles apoya a la Guardia Nacional. ¿Por qué? Porque nosotros los mexicanos sabemos que existen luchadores sociales y otros que son como Antorcha Campesina, que dice salvaguardar la integridad de los más necesitados, de los campesinos. Es una mentira, querían manipular como lo han venido haciendo el dinero del gobierno federal, pero como Obrador no les quiso dar el dinero, se opusieron. Y lo mismo pasa en Chiapas. Como no se veía un proyecto tan grande como ahora, llámese Tren Maya y el millón de hectáreas de árboles frutales y maderables, ahora que hay dinero, pues entonces Marco sale. Qué bueno que le respondió Mireles, porque Mireles es ahora sí que la verdadera ejemplificación de un luchador social. Un hombre que estuvo preso 2 años. En serio, 2 años, dice. La Guardia Nacional es una realidad. La seguridad es tarea de todos los mexicanos. Esto que le dice Mireles al subcomandante Marcos, ¿por qué hace mella? Marcos, no sé si ustedes lo vieron en el día de ayer que subí. Para quienes no lo hayan visto, chequen el video del subcomandante Marcos. Él está reuniendo asociaciones civiles, nacionales e internacionales, haciendo quedar mal ante la prensa Andrés Manuel, el presidente de México. Nosotros necesitamos prensa buena para que vengan los turistas. Marcos está diciendo que Obrador está totalmente con el capitalismo y que no quiere ayudar a los más necesitados, que él es la figura que representa a los indígenas. Una enorme mentira. Mireles también es un hombre que a nivel internacional suena, y suena mucho. Inclusive le han querido hacer películas, ya hay libros. Es un hombre que pues sí se la rajó en el campo de batalla. Es la parte de... Por ejemplo, aquí tenemos una balanza. Por un lado está el mentiroso del subcomandante Marcos y por otro Mireles. Él es el que equilibra la balanza y demuestra que lo que dice este tipo es una total mentira. Una enorme y gigantesca mentira. Porque les vuelvo a decir, amigos, los desplazados de Chiapas no fueron 1 o 2. Fueron, allí dice, casi 500,000. ¿Y ustedes creen que el subcomandante Marcos les echó por lo menos una despensita o les dio allí seguridad mientras caminaban solos? No lo hizo. No lo hizo. Hemos visto en reiteradas ocasiones cómo los disqueluchadores sociales no son más que aprovechadores de la falta, lamentablemente, ¿no? Pues no solo de apoyo por parte del gobierno federal, sino también de gente que pues tiene carencias pues alimentarias, carencias de todo tipo, que les prometen que si apoyan al luchador social les van a dar dinero, le van a dar casa. Puras mentiras, se aprovechan. Pero aparte les voy a pasar otra cosa. Bueno, mexicanos, hay alguien llamado Gabriel Méndez López, el que con un dato relevante, pues que es un dato que ustedes pueden ver, para aquellos que siguen acampechaneando y dicen no, son puras mentiras, chequen. Allí les dejo la captura de la pantalla para que vean exactamente quién es el que está diciendo esto. Gabriel Méndez López, concuerdo contigo, hermano doctor Mireles, respecto a tu comentario al EZLN. Desde hace mucho que perdió su objetivo comunitario en Oxchuc, nunca recibimos de ellos solidaridad. Ellos protegieron a los grupos paramilitares desertores del EZLN en el 94. Le comparto sus acusaciones. Hay gente que muestra documentos con fecha y con todos los datos que ustedes quieren, que demuestra que Marcos hace mucho tiempo que perdió el rumbo. O sea, Marcos ya no está ayudando a la gente que lo necesita y supuestamente está allí. ¿Cómo podríamos decirles? Estuvo perdido y apareció. Pero este es el que me encanta. Vean, les voy a pasar otro. Veamos quién está detrás de este trapo hediondo. Vaya, vaya. Hay quienes dicen que ni siquiera es el Marcos original. Es un plan tan bien hecho, una estrategia tan buena, que imagínense,
¿quién te asegura que el subcomandante Marcos es el mismo y que no le pusieron una capucha para que entonces cualquier presidente de la República, priista seguramente, porque ahora como es Andrés Manuel, pues no hacen este tipo de artimañas, pudiese controlar la figura del subcomandante? El día de mañana ponen a otro. Total, tienen control absoluto sobre él. Este igual, soy zapatista y por qué aparece después de 25 años, nos van a quitar la pensión. Es que los zapatistas desaparecieron hace mucho. Hace mucho tiempo. Dice, en respuesta, ¿recuerdas? El EZLN volvió en forma a la primera oposición con la que se mezcló. O sea, es una locura. Están los zapatistas, no hombre. Pero bueno, ya para finalizar, me da gusto que el doctor Mireles esté poniendo en redes sociales lo que realmente representa a Marcos. Mucha gente no sabe qué hacer o por qué decidir o por quién, a quién creer. Créanle, a un luchador social real. Pueden ver en redes sociales, las benditas redes sociales también sirven no solo para buscar algún chisme, truco o cómo mirar los WhatsApp de tu pareja. No. Sirve para que te enteres quiénes son estos hombres. La historia es increíblemente fácil de encontrar en las benditas redes sociales. Chequen la historia de Marcos, desaparecido desde hace más de una década. Nunca luchó en contra de las reformas estructurales de Peña Nieto que tanto daño nos hicieron. El doctor Mireles sí estuvo allí y no encapuchado. Allí pueden ver quién puso todo de sí mismo. Arriesgó a su familia, se arriesgó a él mismo. Este hombre estuvo en contra del sistema cuando el PRI tenía todo el poder. Mireles no tuvo miedo y se enfrentó, señores. Así que me da mucho gusto que por fin pongan en su lugar al subcomandante Marcos, que ahora ya no dice nada. Se volvió a esconder en Chiapas. Un fuerte abrazo, yo soy Capechanel y los invito a ver mis otros videos.